Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bien que estén siempre pendientes de mi canal de YouTube como Ana Bella Galeano. Súper contenta porque me vine a un rinconcito de Nicaragua, Santo Tomás Chontales, que queda en la parte central de nuestro bello país. Me encuentro con Stephanie Reyes. Hola. Stephanie, un gusto saludarte. Pues nos encontramos en un centro recreativo que se llama San José, aquí en Santo Tomás Chontales, a 180 kilómetros de la capital de nuestro país, Nicaragua. Imagínate, 180 kilómetros, son las 7 y media, 8 de la mañana. ¿Qué hora es? 8 de la mañana y el clima está súper fresco. Riquísimo, y nosotros a las 6 empezamos a grabar, pero cuando miramos en la ventana estaba súper oscuro, está haciendo un frío, está como las modelos cuando se toman fotografía en un lugar súper congelado, nos estamos muriendo de frío, créanme, pero todo por llevarle el video y la rutina a ustedes. Hoy vamos a trabajar glúteos con esta pelota suiza y espero les guste. ¿Estás lista, Stephanie? Claro, Ana. Ok, así que acompáñame. Bueno chicos, damos inicio con nuestra rutina para el día de hoy, ¿ok? Vamos a ponernos en esta posición. Vamos, Stephanie. Pon tus manos sobre la alfombra. Correcto. Y vamos a, correcto, así. Vamos a levantar primero la pierna derecha. Vamos. Uno. De frente, Stephanie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. Vamos a la otra pierna, Stephanie. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí te quedas, Stephanie. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Deslízate con la pelota. Correcto. Y dejamos correr la pelota otra vez porque vamos al segundo ejercicio. Bueno chicos, vamos por el segundo ejercicio. Vamos, Stephanie, vamos a hacer de esta 20. Despacio, sí, vamos. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ahí tenemos nuestro segundo ejercicio. Vamos a presentarles cuál es nuestro tercer ejercicio de esta rutina. Bueno chicos, vamos por el ejercicio número 3. Vamos a hacer desplante con la pelota. No puede faltar en los glúteos. ¿Ok, Stephanie? Vamos a ponernos en posición. Pero esta vez colocamos la pelota de esta manera. Ok, vamos. Primero con... Correcto. Vamos. Contemos 10 en cada pierna. ¿Ok, Stephanie? Vamos. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. 20. Ok, levantamos la pelota. Ahí tenemos el ejercicio número 3. Vamos ahora a realizar el ejercicio número 4, ¿ok? Vamos a realizar el ejercicio número 4. Vamos a realizar sentadillas, pero esta vez las vamos a hacer cerradas, ¿ok? Vamos a ponernos en esta posición. No, para aquí, este lado, Stephanie. Por favor, del otro lado, volteate. ¿Tu pierna es súper cerrada, Stephanie? Ahí, correcto. Y estiramos la pelota así, mira. Vamos, vamos a hacer 20 de esto, ¿ok? Vamos. Vamos, comenzamos. Uno. No te ves tanto, hasta la mitad, vamos. Uno, correcto. Dos, ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ahí tenemos el ejercicio número 4. Estamos realizando glúteos y vamos a trabajar bastante con sentadillas. Vamos para el ejercicio número 5. Ok, vamos al ejercicio número 5, así que tomen su pelota y comencemos. Vamos, a mi ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ahí tenemos el ejercicio número 5. Ahora vamos por el ejercicio número 6. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 5, ¿ok? Vamos, bueno, le hemos bautizado el escorpión a este ejercicio. Espero que sepan por qué y por qué la posición de este ejercicio. Vamos, Stephanie, comencemos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora nos rezamos. Y ahí tenemos el ejercicio número 5. Ahora vamos por el ejercicio número 6. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 6. Vamos a trabajar siempre sentadillas. Lo vamos a hacer de manera lateral y vamos a poner nuestro pie aquí. Quiero decirles que este es bastante complicado. Hay que tener bastante equilibrio con nuestras piernas. Vamos a hacer 10 en cada pierna, ¿ok? Vamos, Stephanie. Contemos despacio, sí. A ver. Ahí va. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dando vueltas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okay. Bueno,
Ahí tenemos el ejercicio número 6. Vamos a presentarles el ejercicio número 7. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 7. Vamos a hacer sentadillas de split, pero lo vamos a hacer a lo inverso. Cuando tú vas al gimnasio, usted lo hace acostado y nosotros lo vamos a hacer sentada, ¿ok? Vamos. Abrimos lo más que podemos. Miren nuestros pies. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3. La pelota es nuestra referencia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, escúchame. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Ahí tenemos el ejercicio número 7. Falta poco, vamos por el ejercicio número 8. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 8. Nos vamos a deslizar de esta manera, poniendo nuestros antebrazos en la pelota y vamos a hacer glúteo. Vamos a apretar bastante, vamos. Miren. Ok, vamos a comenzar, Stephanie. Vamos, vamos a hacer de esta 20, ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correcto, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, mi espalda. Bueno, ahí tienen el ejercicio número 8. Vamos a presentarles el ejercicio número 9. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 9, ¿ok? Nos vamos a poner en esta posición. Y vamos a comenzar con la pierna derecha, ¿ok? Levantamos la pierna derecha y sostenemos con la pierna izquierda. Vamos a comenzar 10 en cada pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ok, vamos por el ejercicio número 10. Ese estuvo bastante difícil, cansado. Así que quédese con nosotros que ya estamos que finalizamos la rutina de hoy. Bueno, chicos, vamos por el ejercicio número 10, ¿ok? Vamos a utilizar siempre la pelota y vamos a trabajar los glúteos, ¿ok? Nos ponemos en esta posición y vamos a usar de referencia nuestra pelota. 1, 2, ¿ok? Vamos a hacer 10 en cada pierna. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. 20, ok. Oh. Ok, nos acercamos. Ahí tenemos el ejercicio número 10. Ahora vamos a hacer un calentamiento para finalizar la rutina. Bueno chicos, vamos a hacer un calentamiento rápido porque ya terminamos la rutina de ejercicio para el día de hoy. Vamos a iniciar con las sentadillas rápidas. Ponemos en esta posición. Comenzamos, hacemos estas 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estefanía, acostate. Ok, vamos por el segundo calentamiento y comenzamos. Vamos, Estefanía. 1, el brazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nos levantamos. Ok. Y vamos. ¿Ya? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahí tenemos la rutina presentada para el día de hoy. Trabajamos glúteo con la pelota suiza. Espero les haya encantado. Bueno, por allá está la pelota. Y recuerden que es muy útil tenerla en su casa para realizar ejercicios súper básicos, súper sencillos y bastante llegaderos al glúteo mayor y el glúteo menor. Stephanie, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Diana. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Stephanie? Me voy a acercar. Les cuento que la Stephanie ya está llegando casi a los 80 mil seguidores en Instagram. ¿Estás súper contenta, no? Sí, súper contenta, Ana. Mira, me pueden encontrar como Stephanie97Reyes y en Facebook como Stephanie Reyes. Ya saben, esta chica ahí está súper activada en su Instagram para que la sigan. Y nosotros nos encontramos desde el Centro Recreativo San José en Santo Tomás Chontales, a 180 kilómetros de la capital, Managua, Nicaragua. Vamos a dejar en la descripción del video las redes sociales del Centro Recreativo y muchísimas gracias por acompañarnos cada día con una rutina de ejercicio con Stephanie Reyes y las demás chicas que siempre me acompañan. Suscríbase a mi canal de YouTube, ahí está apareciendo nuestra dirección, y active la campanita para que le llegue notificación cuando yo suba uno de mis videos. Bye. Bueno, vamos por el tercer ejercicio. Vamos a trabajar desplante, que no puede faltar en los glúteos. Estamos trabajando con la pelota suiza, así que lo vamos a hacer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Stephanie, ¿cómo te caes? No, 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 no sé. Agárrala, ya se la puede agarrar. Oye. Y le está poniendo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Pásame!
la batalla.